Sí, como ya es costumbre y la ley así lo manda, que para estas demandas extraordinarias que tenemos dos en el año, como la Semana Santa y lo que es el feriado morazánico, se llevan a cabo estas inspecciones con el objetivo de que toda unidad que vaya a hacer excursiones a los diferentes sectores de nuestro país, vayan estas unidades con las mejores condiciones posibles. Y es por eso que se está llevando a cabo. Pese a que se revisan las unidades, siempre ocurren accidentes. ¿Qué pasa con algunas? ¿Que salen sin revisarlos y se les pasa? No, fíjese que en estas dos últimas demandas extraordinarias, desde que empezó el Instituto Hondureño de Transporte, como parte de este trabajo en CONAPREN, hemos tenido cero accidentes en lo que se refiere a unidades del transporte público de personas. De nuevo, cero accidentes en cuanto se refiere a unidades en el transporte público de personas, obviamente la Semana Santa. Eso nos ha dado muy buenos resultados y es un reto porque tenemos que hacer el mejor esfuerzo para que en esta Semana Santa hayan cero accidentes en lo que es el transporte público de personas. ¿Cuántas unidades se revisan diariamente? Y hay que hacerle un llamado a la población, coronel, porque vienen a última hora a hacer las revisiones. Este momento solamente están revisando estas, pero vienen algunos días, dos días, tres días antes, ya hay gran cantidad de vehículos que están revisando. Hay gran cantidad de vehículos y eso pues obviamente no nos permite atenderlos bien. Recuerde que nosotros como empleados, pero mejor como servidores públicos, nuestra intención es dar nuestra mejor atención a las personas que vienen a hacer esta revisión. Y si lo empiezan a hacer con tiempo, a partir de hoy que vengan, sí, los atenderemos mejor. Obviamente hay una costumbre de dejar para los últimos tres días y eso pues no nos permite atendernos bien, pero nosotros vamos a hacer nuestra tarea. Pero sí les incitamos, los motivamos a que vengan con tiempo para que no hagan esas grandes colas y esperar ahí tanto tiempo.